Muy buenas noches, les damos la cordial bienvenida a esta edición, la tercera del Noticiero 24 Horas, en este miércoles 21 de agosto, para presentarles el resumen de la información más importante. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte, amigas, amigos, prestos ya para brindarles las informaciones aquí a través de Palenque TV. Comencemos entonces con nuestros titulares. Inicia el empadronamiento rumbo a las elecciones judiciales. El director del CERESI informó que en La Paz existen 23 puntos de atención habilitados. El presidente Luis Arce envió al Tribunal Supremo Electoral las 4 preguntas para la realización del referéndum con resultados de aplicación inmediata y vinculante. La nota presidencial fue remitida en el marco de la Ley de Régimen Electoral. El vocal del Tribunal Supremo, Tawichi Tawichi Quispe, afirmó que el informe técnico sobre las preguntas del referéndum será entregado en un plazo de 72 horas. El Servicio Departamental de Cochabamba descartó el caso sospechoso de viruela símica en este departamento. El paciente tenía varicela. Caso respiradores chinos. El fiscal general del estado señaló que no se recibió ninguna solicitud de la defensa de la ex ministra de salud Heidi Roca para anular el proceso penal por su delicado estado de salud. 5 militares solicitaron someterse a proceso abreviado dentro del proceso investigado por el caso Golpe de Estado 3 del pasado 26 de junio. En el panorama internacional, Brasil, los incendios en la Amazonía sumergen a Portobelo en una nube de humo. Comenzamos con la información más importante de esta última jornada. Inicia el empadronamiento rumbo a las elecciones judiciales. Al respecto, el director del CERESI especifica los requisitos. Asimismo, informa que en La Paz, en este municipio, existen 23 puntos de atención. Inicia el empadronamiento rumbo a las elecciones judiciales. El director del CERESI de La Paz especifica los requisitos. Asimismo, informa que en esta ciudad existen 23 puntos de atención. Para todos aquellos ciudadanos que han cumplido 18 años, o lleguen a cumplir 18 años hasta el 1 de diciembre, deben inscribirse en el padrón electoral biométrico. No, el único requisito que tienen que presentar en el punto de empadronamiento es la cédula de identidad vigente, ¿no? Asimismo, aquellos ciudadanos que han cambiado su domicilio pueden apersonarse a los puntos para realizar esta modificación. Tenemos dispersas diferentes puntos a nivel nacional. En el caso de la ciudad de La Paz tenemos 23 tanto en la ciudad de En el Alto como La Paz, y aproximadamente 685 en todo el departamento, los cuales están llegando a todos los asientos electorales para la inscripción de los ciudadanos. Justamente en los lugares, en las áreas rurales, es donde se están incorporando estos puntos. Aquí en la ciudad de La Paz también tenemos puntos fijos y se están anunciando los ciudadanos del punto más cercano a su registro en las páginas web del Tribunal Supremo Electoral, así como en la del CERESI departamental. Sí, aquí en el Teleférico Celeste, en este mismo edificio vamos a tener otro punto, tenemos en la zona sur. Bueno, el detalle es bastante amplio como para que se lo pueda dictar, sin embargo, el detalle completo lo puede obtener en la página web. A partir de las 8:30 están abiertos los puntos para que los ciudadanos pasen a realizar su registro. Es un hecho novedoso, sobre todo para los jóvenes, ¿no es cierto? Aquellos que han cumplido 18 años y, por supuesto, ya tendrían la posibilidad de sufragar, de emitir su voto en una primera experiencia democrática, si usted quiere. También hay personas que han cambiado de domicilio, han cambiado de lugar de residencia, y es probable que aquellos también tengan que realizar este tipo de, podríamos decir, registro nuevo. Bueno, el tema es que hay largas filas, se espera que esto vaya diluyéndose, es decir, las filas en el transcurso de los próximos días. Fila desde las 5 de la mañana, estamos aquí para que nos atiendan para cambio de domicilio, para el empadronamiento, pero ahora nos dicen que no saben si va a ser o no. Claro, no tiene un poquito de comprensión. No saben si van a atender o no. En la televisión dicen el 21, pero ahora
no saben si van a atender. Los empleados dicen, no sabemos nosotros, están esperando órdenes. Pero hay totalmente una desorganización y tampoco no hay buena información, porque ellos indican de que puede ser de que nos atiendan, pese a que las fechas han sido ya publicadas, pero a nosotros nos niegan esa atención. En este momento ellos mismos dicen, puede ser que les atiendan. Sí, por cambio de domicilio, de departamento, y esa es la necesidad que tenemos, por eso estamos desde las 6 de la mañana. Pero lastimosamente aquí es totalmente una desinformación y ni tienen ni capacidad de organizarnos ellos, porque ellos están ahí pasándose la pelotita, ¿qué harán ustedes? Hemos hecho todo una... nos hemos desorganizado totalmente las filas. A propósito de este tema, tras el lanzamiento del empadronamiento a nivel nacional en la Urbalteña, se habilitaron 15 puntos de empadronamiento cuyo único requisito, atención, es contar con el carnet de identidad. Aquí en la ciudad del Alto tenemos 15 puntos de empadronamiento, los mismos que están en la zona de Santa Rosa, en la Avenida Cívica, en la zona Nuevos Horizontes, Avenida del Oleoducto, zona Pacajes, Calullo, zona 23 de Marzo, Juan Misael Saracho, en la zona Villa Ingenio, en la zona de Alto Lima, en la zona de San Roque, en la zona Extranca, calle Tocorapuri, al lado del Hospital Municipal, la urbanización Ampliación San Pedro, en la avenida Palos Blancos, en la avenida Sucre, Juan Pablo II, una que es acá efectivamente, tenemos en la avenida Panorámica, en el teleférico plateado, también al final del teleférico plateado, en la avenida Bolívar número 100. Entonces, estos puntos que los he desglosado rápidamente los pueden encontrar en las páginas web de la institución, que van a poder encontrar el detalle y el punto de ubicación específico de estos puntos de empadronamiento. Bueno, es para todos aquellos ciudadanos que tienen 18 años y no están aún incorporados en el padrón electoral. De la misma manera, para los que lleguen a cumplir 18 años hasta el 1 de diciembre. Este empadronamiento ampliado de 10 días, denominado masivo, le permite a la ciudadanía registrarse presentando la cédula de identidad vigente. Y así en distintos distritos del país entonces se están habilitando los puntos de registro. Será oportuno y bueno que usted se informe para de repente evitarse una larga fila. En estos tiempos ya este tipo de cuestiones deberían ser digitales, ¿no es cierto?, virtuales, pero en fin, se sigue con el registro en este sentido. Nos dicen que es por asuntos de seguridad. En Cochabamba, 152 puntos de empadronamiento. En la construcción de nuestra democracia. A lo largo de los próximos días, de estos 10 días de empadronamiento, se está desplegando a nivel departamental 152 puntos de empadronamiento en todo el territorio, con una cobertura de 430 asientos electorales en las 16 provincias de nuestro departamento, de los 47 municipios más Lagayoc, Ragaypampa, del departamento de Cochabamba. Se está desplegando 221 equipos de profesionales, tanto en los puntos fijos como móviles, que estarán trabajando arduamente para facilitar este proceso. Ellos estarán en los puntos de empadronamiento para asegurar que cada uno de los ciudadanos cochabambinos pueda registrarse sin inconvenientes. Los resultados que se espera de este empadronamiento son un total de registros de 44.800 ciudadanos. Y esto se va desarrollando en todo el país. Al respecto, Jimena Camacho, quien es vocal del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, ha informado sobre el empadronamiento masivo y recuerda que la siguiente actividad dentro del calendario electoral es la designación de jueces electorales. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, mediante resolución, ya ha aprobado un calendario electoral. La actividad 9, precisamente, del calendario es este empadronamiento masivo que se desarrolla de hoy hasta lo que es el 30 de agosto. Una vez después de eso, se hace un consolidado
y ya se cierra el padrón, ¿no? Por eso es que hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a los jóvenes mayores de 18 años, que han cumplido 18 años, perdón, hasta el 1 de diciembre, a que pasen a empadronarse a uno de los puntos que sean fijos, que se ha establecido, y también a uno de los puntos móviles, por un lado, ¿no? Por otro lado, también hacer un llamado a la ciudadanía para que participe de este proceso democrático, si ha cambiado de su domicilio, por ejemplo, o si no está registrado en el padrón, independientemente de que no haya participado en otro proceso electoral, lo puede hacer, ¿no? Otra actividad pendiente, tenemos la designación de jueces electorales, que se tiene que realizar hasta este 23 de agosto. Eso se hace en coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia. Y bueno, ya estamos en pleno proceso, hay actividades claves en lo que es el calendario electoral, y estamos ya predispuestos ya a mantener informados a todos los medios de comunicación. No nos olvidemos que la difusión de méritos en este proceso electoral en particular, actores claves son los medios de comunicación. Vamos a cambiar de tema. Se ha conocido, y es una de las noticias más importantes de la jornada, que el presidente del Estado ya ha formulado, ¿no es cierto?, las 4 preguntas que anticipó se iban a realizar, el 6 de agosto lo hizo, ¿no es cierto?, en el marco de un referendo, es decir, una consulta popular. Tiene algunas cuestiones que son importantes de destacar, las vamos a ir desglosando poco a poco, pero le adelanto que ha preguntado sobre los precios de las gasolinas, pero también, ¿no es cierto?, sobre la reelección discontinua y la redistribución de escaños. Sobre este asunto, la viceministra de Comunicación ha señalado que no se debería politizar. Sin embargo, al menos 2 de estas preguntas, la de la reelección discontinua y el tema de escaños, son asuntos políticos, así que es muy probable que esto se politice altamente, habida cuenta que hay un escenario posible que perjudique a Evo Morales. Bueno, lo vamos a dar a conocer de manera oficial como corresponde, ¿no? Ustedes saben que el 6 de agosto ha hecho esta propuesta al país en un sentido de no de transferir responsabilidades, como muchos han ido señalando y quienes se oponen a todas las propuestas que realiza el gobierno. No, es en un sentido de buscar la participación activa de la gente, de nuestra población. En temas estructurales la gente tiene que participar y queremos que exista esa explicación y ese trabajo y esa participación. Así que vamos a tener un pronunciamiento oficial con relación a ese tema en el marco también de las comunidades. Y creo que acá lo que corresponde es que se evite politizar, se evite confrontar el país, sino explicar por qué esto es un trabajo muy democrático, participativo, es profundizar la democracia evidentemente a través de este tipo de consultas. Así que nosotros lo vamos a dar a conocer de manera también oficial con relación a este tema. Se están cumpliendo los plazos y lo que queremos es una participación de nuestra gente, de nuestra población en temas estructurales que involucran también la decisión del país. A propósito de este tema, el presidente ha enviado al Tribunal Supremo Electoral 4 preguntas para el referéndum como resultado de aplicación inmediata y vinculante. La nota presidencial fue ya remitida al Tribunal Supremo Electoral en el marco de las normas establecidas. El presidente Luis Arce formalizó hoy al Tribunal Supremo Electoral su propuesta de referéndum con 4 preguntas sobre los límites para la reelección presidencial, la subvención de gasolina y diésel y el aumento de número de diputados para evitar que algunos departamentos con menor población pierdan curules con los datos del censo de este año. Los resultados de la consulta popular serán de aplicación inmediata y vinculante. El mandatario, como lo anunció en su mensaje a la Nación el pasado 6 de agosto, envió su propuesta por escrito al Tribunal Supremo Electoral, convencido que la mejor manera para encontrar soluciones a las diferencias es fortalecer la participación de la población en la búsqueda del bien común. Tengo a bien manifestar a usted al AMPRO del régimen electoral vigente, pretendo convocar a un referéndum sobre temas de interés público, con el sano propósito de tomar decisiones junto al pueblo y que el resultado de esta consulta nacional sea aplicada de manera inmediata y vinculante, señala la nota oficial enviada al titular máximo del Tribunal Supremo Electoral. La nota presidencial fue remitida al Tribunal Supremo Electoral en el marco del párrafo 2, inciso A del artículo 18 de la Ley de Régimen Electoral. Párrafo 2. De la iniciativa presidencial, la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional remitirá nota al Tribunal Supremo Electoral para la evaluación técnica de las preguntas, el cual remitirá informe técnico en el plazo de 72 horas, pudiendo incluir redacciones alternativas a la pregunta para garantizar su claridad, precisión e imparcialidad.
Bueno, se han conocido entonces las preguntas, vamos a ir desglosándolas poco a poco junto a Mariel. Fíjese usted, la primera pregunta reza lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliado para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implica modificar la constitución política del Estado? Respuesta, sí o no. Y la segunda pregunta es... ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para los bolivianos y bolivianas y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles? Respuesta, sí o no. Y la pregunta número 3 está muy ligada en este contexto a este otro asunto, ¿no es cierto? El de los carburantes. Reza la pregunta número 3. ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles? Respuesta, sí o no. Y la cuarta y última pregunta del referéndum dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146, numeral 1 de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su actual representación y que los departamentos con mayor población reciban un mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024? Respuesta, sí o no. En ese sentido, entonces, es bueno y oportuno recalcar que estas preguntas deben ser sometidas a una, podríamos decir, revisión constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional para que tenga una validez. También debe haber una revisión técnica por parte del Tribunal Supremo Electoral. Así que la cuestión todavía está en veremos y tendremos que esperar que también vaya a sufrir este proceso. Bien, y nosotros continuamos con la información al respecto. El vocal del Tribunal Supremo Electoral afirma que un informe técnico sobre las preguntas del referendo será entregado en 72 horas. Una vez que procede la formalidad, como usted me lo señala, si fuera así, el órgano electoral tiene un tiempo oportuno, rápido, ágil, de emitir un informe si esas preguntas reúnen las condiciones de imparcialidad, de claridad y de precisión. Si fuera así, vamos a emitir el respectivo informe y con eso el presidente del Estado tendría que tramitar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional si las mismas son constitucionales o inconstitucionales. Ese veredicto lo dará el Tribunal Constitucional y a partir de aquello el si fuera hipotéticamente constitucional, si así lo declarara el Tribunal Constitucional respecto a estas preguntas, en ese caso tendría luz verde el presidente del Estado para emitir el decreto de convocatoria a referéndum. Estamos exactamente a 10 días. Y de verdad, 10 días pasa muy rápido y si en ese tiempo lo logra, podría este proceso empalmarse. Pero también advierto que el órgano electoral siempre ha sido claro y ha dicho que cualquier proceso electoral, como en este caso un referéndum a la par, teniendo una elección judicial, contaminaría políticamente a la elección judicial. Y bueno, aquí hay plazos que se cumplen, plazos que se inician, según el ministro de Justicia, Iván Lima. Fíjese usted, el Tribunal Supremo Electoral tiene un tiempo, un plazo para responder a esta consulta que ha realizado el presidente del Estado. Él dice son 72 horas a partir de la notificación correspondiente.
hemos descartado la vía que tomaba presente la consulta al Tribunal Constitucional y podía llevarnos a una reforma parcial de la Constitución. El presidente Luis Arce, por mandato de la ley, puede convocar a un referéndum. Y esto está señalado así en el artículo 16, y este artículo señala literalmente que la presidenta o presidente del Estado remitirá mediante nota al Tribunal Supremo Electoral para la evaluación técnica de las preguntas, el cual, Tribunal Supremo Electoral, emitirá un informe técnico en 72 horas. Estamos en este momento del trámite. El presidente ha mandado la carta, ha mandado la nota que prevé el artículo 18 de la ley, y ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene 72 horas para pronunciarte sobre esta carta. Esta carta puede ser modificada, puede plantear redacciones alternativas a las preguntas para garantizar su claridad o precisión e imparcialidad el órgano electoral. Esta es la situación que se ha dado el día de hoy. La aplicación del artículo 18 de la ley 26, y acá no hay ningún procedimiento de reforma constitucional. El referéndum, el artículo 12, señala que se debe llevar a consulta al pueblo boliviano los asuntos de interés público. ¿Qué tema tiene mayor interés público en este momento? ¿Cuál es el tema que se está debatiendo, analizando y discutiendo en el país? Tema de la subvención. Es un tema de interés público, es un tema que nuestro Ministerio de Hidrocarburos ha llevado, ha dividido en dos preguntas, una sobre la gasolina, otra sobre el diésel. A ver, sobre la primera pregunta, lo que tiene que quedar claro en Bolivia es que la reelección se rige por el artículo 168, por una sola vez de manera continua. Eso ha quedado claro en la opinión consultiva, en la sentencia 1010, y esa es la regla constitucional que no vamos a desconocer. Y tras conocer que el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, mediante una nota dirigida al Tribunal Supremo Electoral, va a formalizar su propuesta del referéndum con cuatro preguntas. Al respecto se ha pronunciado el diputado del Movimiento al Socialismo, Gualberto Arizpe, quien afirmó que es inconstitucional y no es la solución para resolver la crisis económica que actualmente se vive en el país. Como pregunta número uno. Dice, ¿está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución? Modificar la Constitución significa realizar a través de la Asamblea Legislativa. No corresponde de ninguna manera, como ellos están planteando, a través de un decreto. No nos olvidemos que hacer la consulta al Tribunal Constitucional autoprorrogado está fuera de nuestra norma. Para nosotros lo que emita y han emitido son panfletos, nada más. Por otro lado, la pregunta 2 dice, ¿mantener la subvención a la gasolina especial como actualmente se encuentra? Y ahí ponen de pretexto que la falta de dólares. En tiempos ya de Evo Morales y más antes se subvencionaba y no tenemos ningún problema con el dólar. Aquí se aumenta de la gasolina y del diésel. Y la última pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con modificar el artículo 146, número 1 de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados? De la misma manera, si se habla de modificar la Constitución, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Y esto es cargarle prácticamente al pueblo su responsabilidad de Lucho Arce. La solución no está en modificar o aumentar diputados. En todo caso, para nosotros, las consultas que quiere hacer es inconstitucional. Ahora, si queremos hacer un referéndum, pues hagamos como corresponde, como dice la Constitución Política del Estado. Bien, Bolivia tiene un tipo de democracia que podríamos decir que es mixta, ¿no es cierto? Porque hay una votación que se desarrolla y que otorga representación parlamentaria en función a circunscripciones uninominales y plurinominales. Bueno, en función a aquello hay una representación. Sin embargo, la Constitución Política del Estado también otorga la posibilidad al ciudadano de ser consultado sobre temas muy importantes. Entonces, ahí está esta situación que permite esta simbiosis, si usted quiere. Algunos entendidos en la materia dicen que no debería existir estas preguntas, sobre todo el tema de gasolinas, y las otras tampoco, ¿no es cierto?, porque ya tienen un marco constitucional. Para algunos es, por ejemplo, un gasto insuso. Veamos. Totalmente incongruente, antieconómico ante la realidad que estamos viviendo los bolivianos y sin duda alguna queriendo suplantar
lo que ya establece la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado ya establece de que no hay reelección. Ya hubo un 21 de febrero, un referéndum, donde la ciudadanía y Bolivia ya dijo no a la reelección. Los magistrados han sacado resolución del Tribunal Constitucional donde no permite la reelección. Entonces, para los bolivianos y para la ciudadanía, está claro de que en nuestro país, constitucionalmente y con un referéndum el 21 de febrero, no puede, no debe y no es legal que haya reelección en nuestro país. Por lo tanto, esa pregunta del referéndum es totalmente innecesaria porque ya hay antecedente y ya está legalmente constituido de que no debe haber reelección. Los escaños parlamentarios, ya existe la ley del censo. Es decir, vamos a llevar la aplicación de una ley a un referéndum. No nos olvidemos que en Santa Cruz y en Bolivia ya hubieron paro, hubieron manifestaciones ciudadanas para la aplicación de una ley que el INE flojamente no hacía su trabajo. Hoy tenemos unos resultados del censo que lo que deben hacer es aplicar esos resultados de acuerdo a la población que debe tener cada región. Eso no está en discusión. Eso no tiene por qué ir a un referéndum de saber cuántos escaños se va a tener cuando lo único que tiene que hacerse es aplicar la ley del censo y ejecutarla de manera inmediata. No nos van a meter los dedos en la boca tratando de manipular resultados del censo para tratar de alguna forma llevar a la ánfora y conflictuar ciertas regiones de ciertos departamentos cuando lo único que tienen que hacer es aplicar la ley del censo y distribuir los escaños parlamentarios a las regiones de acuerdo a su población y distribuir los ingresos también a los municipios, a las alcaldías, a las gobernaciones y a las universidades autónomas. Vamos con la información en temas en el ámbito político y tras las sugerencias de que Andrónico Rodríguez postule a la posible presidencia o vicepresidencia del Estado en estas próximas elecciones de 2025, se ha pronunciado el presidente del Senado y ha considerado que una eventual candidatura buscaría generar más división al interior del movimiento al socialismo e incluso una pelea con Evo Morales. Estas fueron sus declaraciones. Por otro lado, yo soy orgánico, muy respetuoso de la decisión de las mayorías. El candidato es nuestro hermano Evo Morales. Queremos despejar toda especulación frente a algunas declaraciones y, por supuesto, algunas versiones que se han estado vertiendo durante todos estos días, que yo estaría prácticamente en disputa entre una ala u otra ala. Somos conscientes nosotros de que dentro del MAS, de manera histórica, las candidaturas siempre han sido producto de las decisiones horizontales de las bases y no imposiciones de decisiones unilaterales de un grupo de dirigentes que ahora pretenden invitar. Por tanto, yo nuevamente expreso muy respetuoso de las decisiones orgánicas. Yo no estoy en ningún momento, por lo menos desde este espacio de la Cámara de Senadores, pretendiendo generar otra corriente o división de ninguna manera. Los tres, prácticamente cuatro años, hemos sabido sobrellevar todos los conflictos de por medio y hasta el momento, con mucha responsabilidad, encaminando siempre la unidad de la mayoría de la bancada del MAS y PSP dentro de la Cámara de Senadores. Yo no soy ningún militante inorgánico para estar aceptando invitaciones de nadie. Las decisiones son de las bases, las decisiones son orgánicas. Por tanto, ratifico, reitero, cuantas veces sea necesario, yo respetuoso de la decisión orgánica y lo expreso por propia voluntad, no por presión de nadie. Estamos en este momento en función de la gestión legislativa. No estoy de candidato. Bueno, al parecer Andrónico Rodríguez está buscando cortar por lo sano, es decir, indicar básicamente que él no va a ser candidato, al menos por ahora. ¿No es cierto? Esa es la expresión que se puede tener o entender en función a lo que acaba de decir. Sin embargo, ha generado cierto revuelo, ¿no es cierto? Puede haber división dentro del evismo y dentro del arcismo, porque nos imaginemos que dentro del arcismo también hay gente que quiere ser vicepresidenciable, ¿no? Si no, pregúntenle a David Choquehuanca. Bueno, para algunos, entonces, Andrónico Rodríguez todavía no cumple los requisitos para ser candidato.
ningún candidato, ni para vicepresidente ni para presidente. Es más, no podemos nosotros invitar a Andrónico. Andrónico es parte de esa nueva derecha, conjuntamente Camacho y Mesa, la que ha secuestrado el país en este momento. Es el que está en este momento boicoteando la economía del país. Es el que está poniendo trabas, está bloqueando los caminos para que no exista un desarrollo y una profundización del proceso de cambio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros no podemos hacer un sana sana con la derecha. Nosotros somos claramente, como organizaciones sociales, tenemos un lineamiento político: defender, reconstruir y profundizar la democracia. Y en ese entendido, no es un candidato andrónico de nuestro grupo. Cuando hay calendario electoral, nosotros vamos seguramente desde las asambleas, desde las comunidades, desde las reuniones departamentales, vamos a traer nuestro candidato. Y ahí lo vamos a socializar a nivel del Pacto de Unidad. No estamos en un proceso electoral, ellos sí. En otra noticia, las organizaciones sociales piden al Tribunal Supremo Electoral tome decisiones técnicas y también decisiones jurídicas para supervisar el Congreso Ordinario del MAS y TCP fijado para el próximo 3 de septiembre en Villa Tunari, en Cochabamba. Estamos aguardando que el TC apruebe la convocatoria de nuestro Congreso este septiembre. Esta convocatoria se ha hecho en incumplimiento al Estatuto Orgánico, también a las normas vigentes. Sin embargo, esperemos que TC realmente trabaje de manera técnica y jurídica y no así como siempre sus decisiones políticas, porque no le corresponde, no le compete, porque no es un órgano que está designado o para poder hacer opiniones o decisiones políticas, sino para realmente técnica jurídica es la que tiene que hacer la decisión en este caso. ¿Qué irá a pasar con el MAS? Esa es la pregunta que muchos están formulando en función a los niveles de representación que existe. Uno tiene el candado para el otro y en fin, bueno, esto es algo que ya lo hemos visto en el transcurso de los últimos meses. Sin embargo, desde el Evismo consideran que el actual presidente, ¿no es cierto?, Luis Arce, ya ha caído en su popularidad y que al momento, si se llamaran a elecciones, no lograría ni un 5% de la votación. Luis Arce, ni con Andrónico, ni con Batman, ni con un Superman en nuestro país, no gana las elecciones generales. Sacará pues 3, 4, exagerando 5%. Ese señor está aplazadísimo, ¿no? Como en algún colegial diría. Ni con desquite no ganaría en nuestras elecciones. Pero a mí nos ha extrañado que los traidores levanten el nombre de Andrónico Rodríguez. Nos ha extrañado bastante que algunos renovadores junto con la derecha levanten el nombre Andrónico Rodríguez. Y yo creo que Andrónico y otras personas tenemos nuestros sindicatos centrales, federaciones, en este caso las 6 federaciones particularmente, ya hemos tomado la decisión de que nuestro candidato se llama Evo Morales Ayma. Y no se extraña, recalco, extrañísimo que los traidores y la derecha levanten el nombre. En otra información, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, termina su gestión en octubre próximo. Diputados sesionan este miércoles por la ley para designar a su sucesor. Fausto Juan Lanchipa Ponce juró como fiscal general del Estado el 23 de octubre del 2018, en esa misma fecha, pero este año culminará el mandato estipulado por la Constitución Política del Estado. El artículo 228 de la Carta Magna estipula que la fiscal o el fiscal general del Estado ejercerá sus funciones por 6 años, sin posibilidad de nueva designación. Por eso urge una nueva autoridad. El Senado ya aprobó la normativa a principios de julio. La Cámara de Diputados demoró el debate hasta este miércoles. A las 16 horas se prevé instalar una sesión en la cual se tratará la normativa para dar lugar al proceso de la preselección a los aspirantes. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, exhortó a la Cámara de Diputados a sesionar la ley para designar un nuevo fiscal general del Estado. Este periodo de preselección puede durar unos 45 días, según la normativa. A su término, la comisión responsable de este proceso deberá enviar un informe al Pleno de la Asamblea Legislativa con los postulantes habilitados para la fase final. El artículo 223 de la Constitución Política del Estado establece que la fiscal o el fiscal general del Estado se designará por 2/3 de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno.
Bueno, y algunos frentes ya están tratando de curarse en sano y evitar algunos gastos dispendiosos que podrían venir desde el Ejecutivo. ¿A qué nos referimos? Que se utilice, por ejemplo, dinero del erario nacional para campañas políticas. Por eso, al menos dos diputadas han presentado al momento un proyecto de ley para restringir precisamente aquello. Proyecto de ley que pretende tal vez dar una medida de sustento a esta a los problemas de la crisis económica que vive el país. Este proyecto de ley de restricción del gasto público en periodos electorales quiere responder justamente a esta crisis económica gravísima que está pasando el país y a la situación macroeconómica y a la estabilidad fiscal, que lamentablemente es una situación muy compleja y en decrecimiento en los últimos años. Y por lo tanto se debe tomar medidas adecuadas para evitar este mal uso de los recursos económicos justamente en época y en periodo electoral. Es por eso que hemos hecho este análisis de cuánto se incrementa en época electoral el gasto público justamente para publicidad y sobre todo para realizar propaganda política desde el Estado, y es necesario tomar estas medidas y evitar que en lo futuro y en estas nuevas elecciones y este nuevo periodo electoral se pueda malgastar este recurso de los bolivianos. En otro informe, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, aclaró que cuando se tengan los datos poblacionales del censo, se debe aplicar lo que manda la ley y realizar un informe con la nueva distribución de escaños en el país y pasar dicho informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se apruebe una ley de aplicación de dichos resultados. Este es el informe. La Constitución es clara, ¿no? Para cada proceso electoral se utilizan los resultados del último censo de población y vivienda. Esto se hace a partir de conocer los resultados de población por cada uno de los departamentos y se aplican los criterios de población, los criterios de desarrollo económico y desarrollo humano, en el que el órgano electoral hace un estudio y hace un informe a la Asamblea Legislativa sobre la posible nueva distribución de escaños. Esto tiene que ser aprobado por ley, ¿no? Entonces el órgano electoral hace el sustento, el fundamento técnico, lo remite a la Asamblea y es la Asamblea que debe aprobar mediante ley la nueva distribución de escaños que sea el resultado de este último censo que se realizó. El órgano electoral hace el informe técnico, lo remite a la Asamblea porque la ley claramente dice que es aprobado mediante ley la distribución de escaños. Lo que hace el órgano electoral es en una fase posterior hacer la delimitación de circunscripciones. Una vez aprobada esta ley de distribución de escaños, tiene que hacer una nueva geografía electoral en base al crecimiento interno que exista dentro de los departamentos, ¿no? Entre tanto, no haya disposición o decisión contraria a lo que está establecido en el ordenamiento jurídico vigente, nosotros tenemos que aplicar la ley y vamos a esperar los resultados del censo y sobre eso vamos a hacer el trabajo técnico que nos corresponde. Vamos a una pausa y luego vamos a hablar de esa confusión que ha surgido. ¿Es varicela o es esta viruela del mono? Bueno, ahí vamos a encontrar algunas apreciaciones. Eso y mucha más información. Quédese con nosotros. Los detalles al retornar. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a lo que habíamos anticipado. No era viruela del mono o viruela símica, como también se dice, o Mpox, como también se denomina, sino había sido varicela. Bueno, hubo una confusión, porque bueno, ambas enfermedades presentan pústulas, ¿no es cierto? Bueno, el tema es que, en conclusión, la buena noticia es que no hay viruela símica todavía en Cochabamba. Descartando el caso, es diagnosticándose varicela, ¿no? Que es una enfermedad que es endémica de nuestro departamento y que semanalmente se notifican entre 30 a 40 casos semanales en este periodo. Entonces, esa es la situación actual del paciente. Al momento se encuentra ya en periodo de transmisión de síntomas. Está siendo también seguido por el personal de salud.
y está recibiendo un tratamiento antiviral específico para su problema de salud. Está estable el paciente, ayer estuvimos conversando con él acerca de su situación. Todavía presenta la sinología de esta enfermedad, tiene erupciones cutáneas todavía, pero algunas ya están llegando a una etapa de costra, ¿no? Que es un proceso de la de comportamiento clínico normal para esta patología. Pero sí, también estamos en seguimiento al grupo familiar. El grupo familiar está conformado por 4 personas, dentro de ellos un lactante, entonces estamos haciendo el seguimiento correspondiente para ver, ¿no? Verificar si ha habido transmisión secundaria a partir de este caso. Es así, estamos sujetos al Reglamento Sanitario Internacional, es un evento de salud pública de importancia internacional, y los puntos de entrada son los lugares o puntos de captación también de este tipo de pacientes. Entonces nosotros estamos realizando, tenemos una programación de capacitación para este recurso que tenemos allá, de puntos de entrada principalmente, que van a ser los que van a alertarnos en alguna ocasión ante la presencia de estos casos. Pero también está la vía terrestre, ¿no? O la migración que recibimos del exterior del país, del interior, y esa dinámica podía darnos la probabilidad de presentar alguna vez algún caso. A propósito de este tema, el CEDES de Chuquisaca reactiva la vigilancia epidemiológica en la región luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara emergencia sanitaria internacional por la propagación de la viruela del mono. Bueno, en realidad la pasada semana hemos realizado la reactivación de la vigilancia epidemiológica a raíz de los casos y de la emergencia sanitaria de importancia en salud pública que emitió la Organización Mundial de la Salud ya el pasado 8 de agosto. En ese sentido, nosotros hemos reactivado esta vigilancia para poder tener de que los servicios de salud a nivel departamental estén expectantes a través de casos sospechosos que pudieran presentarse en realidad y que tengan un nexo epidemiológico. Hay a veces voluntarios que se ausentan al exterior, a África, países donde se han reportado estos casos. Entonces, en el departamento debemos estar preparados a raíz de un caso que ya habíamos reportado el año 2022. Bueno, en realidad el MPOX o viruela símica que se la llamaba se caracteriza por presentar el paciente lesiones a nivel de cara muy parecidas a la varicela o en la primera fase del dengue también, que posteriormente van desecándose hasta caerse en el lapso de 25 a 30 días. En ese entendido, ante esta sospecha y haya algún nexo epidemiológico, pues lo que recomendamos es que la gente pueda acudir al centro de salud más cercano para que un médico pueda descartar la enfermedad, ya que hay muchas patologías que pueden confundirse, la varicela, el dengue, entre otros. Es uno de los hospitales más icónicos hoy por hoy de La Paz por el lugar geográfico donde se encuentra, el espacio físico donde se encuentra y los niveles de atención que ha venido brindando en el transcurso de los últimos años. Estamos hablando del Hospital Arcoíris, que está de aniversario y por lo tanto está cumpliendo o entregando, ofreciendo atenciones gratuitas. Es el mes más importante del hospital porque se lleva a cabo la actividad más importante que tenemos, el aniversario. Y nosotros festejamos nuestro aniversario dando salud a la gente que más necesita. Venimos 23 años trabajando a favor de la gente que más nos necesita. Sin embargo, año a año nos hemos trazado metas diferentes para tener mayores alcances, como lo decía mi director médico. Este año la meta es 3.000 atenciones gratuitas a la gente. El Hospital Arcoíris va a brindar atención especializada. Son más de 120 especialistas y médicos que van a dar atención. El día 28 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, son especialistas de primer nivel que trabajan en nuestro hospital y también algunos invitados que han trabajado con nosotros van a venir a dar la consulta, en este caso gratuita. Cambiamos ahora el rumbo de la información. Vamos a hablar de este tema del caso de los respiradores chinos y la justicia en el país. Al respecto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ha señalado que no ha recibido hasta el momento ninguna solicitud de parte de la defensa de la ex ministra de Salud, Heidy Roca, para anular el proceso penal por su delicado estado de salud. Bueno, en el tema de la señora ex ministra de Salud, no hemos recibido como Ministerio Público ninguna solicitud
de parte de la defensa en ese sentido. Nosotros tenemos los mecanismos para el análisis de cualquier solicitud que puedan formular las partes. Nosotros amplios para analizar cuando presente la defensa una solicitud de esta naturaleza. No hemos recibido hasta el momento ninguna solicitud. Teniendo una vez conocimiento y los respaldos correspondientes de certificados e informes médicos, por supuesto que el Ministerio Público va a analizar inmediatamente. Bueno, y a partir de esta cuestión, el fiscal asignado al caso debería aplicar un sano criterio, ¿no es cierto? Es decir, velar porque el proceso se desarrolle, pero además de que se desarrolle, las partes involucradas puedan defenderse, que es un elemento fundamental dentro de la justicia. Hablemos de la asonada militar del pasado 26 de julio. Militares implicados en este hecho, 5 en total, han decidido declararse culpables y a partir de aquello ingresar en un proceso abreviado. Ha ampliado la declaración al señor Zúñiga, por un lado, luego de aquello hemos recibido ante la Comisión de Fiscales la solicitud de 5 procedimientos abreviados. Vamos a analizar bajo qué solicitud están pidiendo, este criterio de oportunidad que la ley les faculta. Lo importante es que nosotros valoremos en función a los hechos si corresponde o no corresponde. Todavía no tenemos los nombres, estamos yendo a ver justamente el día de hoy los documentos. Son otros mandos inferiores en los cuales sí se están acogiendo ese derecho. Cambiamos de información, vamos a temas económicos. El gobierno nacional y los empresarios de Santa Cruz acordaron en las últimas horas agilizar la importación directa de combustibles. Al respecto de este tema, en una entrevista en exclusiva para Palenque TV, nos dio las declaraciones Joel Callaú, quien es gerente de comercialización de YPFB. Y nosotros sin duda tenemos entrevistas importantes acá en Palenque Televisión, en su noticiero 24 horas a nivel nacional, y vamos a hablar precisamente de uno de los acuerdos que se ha llegado con el gobierno nacional en este denominado diálogo por la economía y la productividad. Y muchos de ellos ha concentrado diferentes ministerios, diferentes sectores del empresariado, y tiene que ver precisamente con el tema de la agilización en los trámites de importación de combustible para diferentes sectores, sobre todo aquellos referidos también al tema de la agroindustria. Y para conocer más detalles de este tipo de acuerdos, vamos a saludar en esta noche a Joel Callao, gerente de comercialización de yacimientos petroleros fiscales bolivianos. Joel, buenas noches, bienvenido a la pantalla de Palenque Televisión. Isabel Sarabia lo saluda. Buenas noches, Isabel, y bueno, buenas noches a la población que está en sintonía de su programa para poder informar a la población como se debe, ¿no? Claro que sí, Joel, y precisamente queremos conocer en qué consiste o cómo se va a realizar estos trámites de importación para el sector privado, como se había acordado en este diálogo convocado por el gobierno nacional a diferentes sectores privados de todo el país. Sí, y es muy bueno aclarar que nos hemos reunido en un taller el día lunes a objeto de poder explicar a toda la población. En realidad, hemos podido convocar a usuarios que nosotros les denominamos grandes consumidores en la ciudad de Santa Cruz, pero que no es solamente para la ciudad de Santa Cruz, sino es a nivel nacional. Convocamos a los 60 mayores consumidores del país como grandes consumidores, ¿no? Para que puedan asistir y poderles explicar todo el procedimiento, todo lo que son los plazos, requisitos y todo lo concerniente a la importación para consumo directo. Otra cosa también que es bueno poder aclarar es que no está dirigido únicamente a empresas privadas, sino también a empresas públicas, a cualquier persona natural o jurídica, si ya lo quieren hacer los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales o cualquiera que lo pueda solicitar, cumpliendo los diferentes requisitos, lo puede hacer. Tenemos dos escenarios. Un escenario es las personas que ya hayan tenido un certificado de grande consumidor o que ya haya sido registrado ante la Dirección General de Sustancias Controladas para que pueda obtener esta autorización de importación.
para consumo propio. Estas personas, cumpliendo los diferentes requisitos, pueden tener un plazo para obtener la autorización final de 5 días. Para el caso de los, de las personas naturales o jurídicas que no hayan tenido o nunca un certificado GRACO o que hayan estado registrados en sustancias controladas, por tener que hacer este trámite, tienen un plazo máximo de realización del trámite y de obtención de la resolución administrativa de aproximadamente 10 días, lo que quiere decir que podemos tardar entre 5 a 10 días en una autorización, habiendo realizado o habiendo pasado por todas las instituciones que están inmiscuidas en lo que es esta autorización. Y precisamente con respecto a esto, a estos requisitos que deben cumplir las diferentes empresas o aquellos que representan de manera jurídica a la, al sector privado, pues van a tener esta facilidad. ¿Demoraba realizar todo este trámite, Joel, antes de llegar a este acuerdo con las empresas privadas? ¿Y se tiene ya algún otro antecedente de empresas privadas que hayan accedido a este tema de la importación, que en esta oportunidad pues van a tener mayores facilidades, teniendo en cuenta que Yacimientos es uno de los grandes también importadores de combustibles? De acuerdo a lo que inclusive los mismos reclamos de usuarios que intentaban realizar estos trámites, se tenían de 3 meses hasta 1 año que tardaba este trámite por distintos aspectos, ¿no? Porque a veces las observaciones son atribuibles también a la misma persona que realiza la solicitud, pero por todos estos aspectos es que se demoraba de esta manera. Sin embargo, ahora, como dijimos, lo máximo que puede demorar es hasta 10 días hábiles administrativos. Una de, las preguntas que me realizaba era si ya habían algunas autorizaciones. Ya lo realizan la minera San Cristóbal, la minera Manquiri, desde hace mucho tiempo atrás, y renuevan sus autorizaciones de importación año tras año, misma que todo el volumen que es autorizado para importar es almacenado en las plantas de YPFB Logística en la ciudad de Potosí. Y es de ahí que retiran como un usuario normal, ellos mismos administran su propio volumen y es una de las facultades que se tienen con relación a esto, ¿no? Se puede hacer la importación y ya el propietario, el usuario que ha adquirido el combustible, administra su consumo de acuerdo a lo que él requiere, ¿no? Y posteriormente se hacen los controles tanto por sustancias controladas como por la NH para evitar los ilícitos de hidrocarburos. Y sin duda es muy importante también tener el control, como ya lo mencionaba, por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o sustancias controladas. Conocemos a nivel nacional, se hacen diferentes operativos al respecto y se ha encontrado. ¿Cómo estamos hasta el momento, ya desde la firma de este acuerdo con el sector privado, con el sector agroindustrial, que son los que más han demandado la importación, que se agilice o se facilite la importación de hidrocarburos hasta el momento? ¿Ya hay empresas que hayan solicitado las respectivas autorizaciones para comenzar ya con la importación a nivel nacional o algún departamento en específico ha ido surgiendo tal vez más demanda? Mire, tenemos nosotros con los que nos hemos reunido para el taller 157 empresas como grandes consumidores, que son registrados como grandes consumidores. De estas 157, 2 tienen autorización ya, como es la minera San Cristóbal y Manquiri. 5 ya han obtenido para poder realizar, ya han obtenido la autorización para ya iniciar el tema de la importación de combustible. Y aparte hemos ya como YPFB recibido 20 y emitido además 20 notas de no objeción para que realicen esta importación de 20 empresas distintas, lo que estamos hablando que más o menos como 27 empresas ya se están, no solamente están realizando ya la importación, sino que la van a poder realizar y las siguientes están ya con la iniciativa de querer hacerlo, ¿no? Sin duda, entonces ya hay empresas interesadas en importar combustible con estos beneficios de agilizar el tema de los trámites. Joel, ¿qué otros requisitos más debe conocer la población, aparte de estas grandes empresas que ya estarían registradas? ¿Qué otros requisitos debe conocer también la población? Si bien hablamos de grandes empresas, pueden haber otras un poco más pequeñas también que
quieran importar el tema del combustible. Sí, y no solamente pueden ser las grandes empresas o los grandes consumidores que normalmente retiran combustible mayor a 20.000 litros al mes, los grandes consumidores. Los que retiran menos volumen o los que comercializan o compran combustible en menos cantidad, ellos lo pueden hacer también por su propia cuenta o sin embargo pueden hacerlo realizando, uniéndose, porque yo le digo, por ejemplo, la minera San Cristóbal retira combustible para todos sus afiliados. Entonces, pueden hacerlo, pueden hacer a través de sus asociaciones, realizan una sola importación para todos y ellos mismos se encargan de distribuir a todos sus asociados o usuarios, ¿no? Y sin duda es muy importante y eso también acortaría un poco más el tema de los trámites que deben realizarse. A nivel nacional, ¿dónde deben presentarse cada una de estas empresas o de estas personas jurídicas interesadas en la realización de importar el tema de combustible? Suponemos que el eje troncal siempre es el que más demanda la importación de combustible. Sin embargo, en otros departamentos también, ¿dónde pueden aproximarse? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Inicialmente, como primer punto, se tiene que solicitar la nota de no objeción a YPFB. Y esto en todas nuestras zonas comerciales con las que contamos oficinas en todos los departamentos del país, de acuerdo a la cercanía en la que se encuentre, pueden solicitar y pueden dejar la nota para que se les atienda. Posterior a esto, y una vez obtenida la nota de no objeción, se tienen que dirigir a la Dirección General de Sustancias Controladas también en cualquier parte del país donde tengan las oficinas sustancias controladas que la tienen en todos los 9 departamentos, obtener o poder registrar la actividad como importador para consumo propio, para posteriormente con ese registro asistir a la NH y entregar requisitos como constitución de la empresa, como certificados de calidad, proveedor, contrato, y poder obtener una resolución administrativa en la cual le autorice la importación para consumo propio. Recalcando que, bien lo dice el nombre, es únicamente para consumo propio. Estas empresas no pueden comercializar en ningún momento el combustible que vayan a importar. Y sin duda seguro estarán pasibles a algún tipo de sanción. ¿Existe algún límite para el tema de importación? No existe un límite, lo pueden hacer de acuerdo a la necesidad, al requerimiento que vayan a tener, de acuerdo a la demanda que ellos estén proyectando para su propia actividad, y este volumen lo tiene que justificar ante la Dirección General de Sustancias Controladas y además indicarlo dentro de los requisitos que son presentados al NH para que el volumen sea autorizado en esa cantidad, ¿no? Para el tema de almacenaje, ¿se tiene algún costo o algún otro trámite adicional? Como YPFB hemos dado también las oportunidades o las ventajas de que puedan realizar el almacenamiento en las plantas de YPFB Logística, la cual tiene plantas en todo el territorio nacional y de acuerdo a la cercanía ya podrían indicar estos usuarios en qué planta le quedaría más cercana para almacenar su combustible. Y este tiene un costo de 0.029 bolivianos por litro. Y sin duda muy importante todos los detalles que nos ha brindado Joel Callao, gerente de comercialización de yacimientos petroleros fiscales bolivianos, en su noticiero 24 horas a través de Palenque Televisión. Joel, agradecerte mucho por este contacto y sin duda estaremos haciendo el respectivo seguimiento a todo lo que conlleva los acuerdos que se haya alcanzado con el gobierno nacional en este diálogo con la democracia. Muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted, Isabel, y que tenga buenas noches. Nosotros tenemos que cuidar con mucho más justicia. Sigamos sobre este asunto porque se ha manifestado que hay un proceso de desinformación en torno a el suministro de diésel, ¿no es cierto? El de gasolina, por una inspección rápida que se puede desarrollar, como que ha venido disminuyendo en cuanto a las filas. Pero en el tema del diésel todavía hay quejas por las filas que se están presentando en algunos surtidores. Bueno, el director distrital de la ANH La Paz, Jorge Loaiza,
dio a conocer que hay un marcado control en la distribución de este carburante. Nos encontramos como Agencia Nacional de Hidrocarburos en la estación de servicio Volcán. Es una estación de servicio en pleno centro paseño. Como podemos observar, en esta estación de servicio se encuentra la comercialización con total normalidad y no registramos filas en este momento. Esto debido a que en coordinaciones con IPFB hemos estado trabajando 24 horas los 7 días de la semana, incluidos domingos y sábados y los feriados. Esto para poder despachar volúmenes importantes. Usualmente el Departamento de La Paz consume 1.800.000 litros, pero hemos estado despachando sobre los 2 millones de litros y hemos habilitado 4 estaciones de servicio, 3 en la Ciudad del Alto y 1 en la Ciudad de La Paz, las mismas que son en diferentes salidas del departamento, como ser la estación de servicio Ecopetrol en la ruta 6 de marzo, la estación de servicio Calullo en la ruta Viacha, la estación de servicio Maranata en la ruta hacia Los Yungas y la estación de servicio Juan Pablo II en la carretera hacia Copacabana. Estas estaciones van a despachar producto durante 24 horas y nunca van a quedar con carga muerta, justamente para evitar las especulaciones que se han generado y las filas innecesarias. Nos vamos con esta información ahora hasta la Ciudad del Alto, donde el servicio de buses municipales continúa en pausa operativa hasta que se concrete la reunión con la ANH para definir las estaciones de servicio para la carga de diésel. Pendiente con el director de la ANH para poder ver cuál va a ser la gasolinería a la cual nosotros vamos a asistir o va a ser directamente a Sencata, donde vamos a cargar los buses. Mientras tanto, nuestros buses van a estar en mantenimiento para que no haya ningún tipo de falla mecánica o de ningún tipo en el tema del recorrido, ¿no? Ustedes han visto que aún no hay las filas que habían hace 2 semanas, pero aún persiste, ¿no? Entonces nosotros esperamos con mayor prudencia que se regularice todo esto y recién sacar nuestros buses, porque también nosotros gastamos dinero y gastamos tiempo, ¿no? Porque estamos haciendo fila toda la noche para que nos carguen, estamos relevando al otro, entonces nosotros no le vemos el sentido, así que por eso hemos pedido a la población que nos tenga un poco de paciencia a que se regularice este tema de la distribución del diésel y nosotros empezamos a operar. Bueno, al parecer a este servicio de transporte municipal en el Alto, y lo pongo muy entre comillas, le ha caído muy bien este déficit en cuanto a la entrega, distribución, la posibilidad de adquirir diésel, ¿no es cierto? Fíjense cuánto tiempo ya han paralizado el servicio, siguen insistiendo con el tema del diésel, al parecer no están queriendo operar, da esa impresión. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque dicen que van a sostener una reunión con la ANH. En otro asunto, se ha comunicado oficialmente que estos problemas que se han generado en la Aeronavegación Nacional por el tema de humaredas son intensos, por ejemplo, en algunos distritos de Santa Cruz, como Concepción, San Ignacio de Velasco y también Roboré. Pues según el reporte que tenemos estos días, hemos sido afectados en las estaciones de San Javier, Concepción, San Ignacio de Velasco, Roboré, San José de Chiquitos. Son estas 5 estaciones que han sido afectadas por el tema de la humadera, por los incendios que están en sus lugares, y restringiendo las operaciones a estas estaciones. Pero también comentarles que no es todo el día que están cerradas las operaciones, porque nosotros vamos actualizando los datos meteorológicos cada 30 minutos. Entonces, así que estos temas van coordinándose con las diferentes empresas de parcero y con las escuelas de instrucción para que se les pueda liberar o autorizar estos planes de vuelos para que puedan realizar estos vuelos a estas diferentes estaciones. En estos días hemos sido afectados en 5 estaciones. En realidad, hablamos de lo que es nuestra estación, lo que es San Javier, Concepción, San Ignacio de Velasco, Roboré, San José de Chiquitos. Hemos tenido el reporte el día de ayer. Y en la mañana sí hemos estado teniendo algunas operaciones a las diferentes estaciones que tenemos, pero sí en la tarde por el tema de la humadera hemos ido cancelando los vuelos a estas estaciones que tenemos, ¿no? Ahora en este momento sí tenemos afectados lo que son San Javier, Concepción, San Ignacio y lo que es San José de Chiquitos, que están en este momento afectados. Nos vamos con esta información ahora hasta el departamento de Santa Cruz, donde han informado que disminuyen los incendios forestales activos y sube la cantidad de hectáreas afectadas. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, informar a toda la población que el día de hoy, los incendios 21 de agosto, tenemos 25 incendios activos en 11 municipios del departamento de Santa Cruz. Son 1.975.000 hectáreas que han sido devastadas de lo que va la gestión hasta el momento. Se han aumentado en esta trayectoria de estos 15 días
892.291 hectáreas. Sigue siendo el municipio de San Matías el más afectado de lo que va la gestión. El 60% de estas hectáreas quemadas, que equivalen a 1.152.000, está en el municipio de San Matías, en una área protegida nacional. La Comisión de Salud, el día de ayer y el día de anteayer, nos hemos reunido con lo del Ministerio de Salud, con las farmacias, con todo lo que es las universidades, el FECIRME, Colegio Médico, estas brigadas que han atendido hasta el momento a más de 3.503 pacientes con diferentes atenciones y patologías, con problemas oculares, con conjuntivitis, con problemas respiratorios, con problemas estomacales. La gobernación hasta el momento ha desplegado con todas las brigadas de bomberos comunales, brigadas voluntarias, 445 personas de lo que va la gestión en estos momentos. El apoyo que hemos tenido del BIDESI, del Viceministerio de Defensa, de lo que va la gestión con las aeronaves. Días sábados, el día domingo nos hemos reunido y las estrategias han empezado el día de ayer a combatir con aeronaves que obviamente están fumigando con retardantes para que obviamente puedan enfriar los lugares que tienen estos incendios forestales. Los incendios forestales, ya podríamos decir que en Santa Cruz mantienen una continuidad. Se apagan por algunas horas, pero casi luego se reactivan otra vez. ¿Por qué? Por los vientos, por la sequedad del terreno, por esas condiciones. Entonces, hay una constante que debería preocupar y mucho a las autoridades. Con todo, en Ñuflo de Chávez, por ejemplo, se ha informado que se está recibiendo donación de agua, vituallas, para quienes están siendo afectados, pero también para quienes están trabajando en apagar los fuegos. Es muy importante este apoyo que nos está llegando, tanto de agua como energizante y productos que nos va a ser el principal apoyo para nuestros bomberos que están peleando contra el fuego acá en Concepción. Este lo vamos a repartir de una manera ecuánime para todos los grupos de bomberos que tenemos, tanto en la parte norte, sur, este y oeste, porque verdaderamente los incendios en Concepción están diseminados en todo el municipio. Le hago un llamado a todo el pueblo de Concepción, a todos los amigos, a todas las empresas de este municipio de Concepción, nos puedan seguir apoyando porque verdaderamente los bomberos que están peleando in situ en cada incendio forestal lo están necesitando, tanto como es agua, como nos está llegando en estos momentos, los energizantes y la alimentación que tenemos que darle a esta gente que verdaderamente le pone el pecho al juego y porque tenemos que vencerlo al juego porque creo que nos está destruyendo nuestra flora y nuestra fauna de Concepción. Vamos ahora con temas económicos. Preste atención a la siguiente noticia, ya que en operativos de control, la Intendencia de Cochabamba ha anunciado sanciones para infractores de la norma del precio y peso justo del pan. Asimismo, se va a proceder a la clausura de las tiendas que incumplan. Que esta zona que venden una variedad de panes, mínimamente el pan de batalla esté en 60 gramos y en 50 centavos. Y haya la higiene, pero además la lista de precios de los panes para que la gente pueda venir de acuerdo a su economía y comprar el pan de batalla o el pan que ellos quieran por su conveniencia. Muchas veces el tamaño engaña al peso. Si ustedes ven, la tortilla es más grande, pero tiene menos peso. Ese no es pan de batalla. El pan de batalla es el toco y la marraqueta. El toco y la marraqueta tiene que tener 60 gramos, porque los insumos además que el gobierno les provee a las panificadoras son la harina, parte de la manteca, levadura y sal y azúcar. En cambio, el toco es otro implemento, tiene más mantequilla, tiene más insumos, es por eso que es el mismo precio pero menos peso. Bueno, se da una boleta de sanción porque nosotros hemos conversado con los panificadores, están de acuerdo en subvencionar, mientras tanto estén en una reunión el día sábado con el gobierno y a partir de eso tomarán su decisión ellos, pero nosotros como gobierno municipal de Cochabamba estamos haciendo prevalecer que el pan de batalla sea 50 centavos y 60 gramos. Lo que los panificadores deben entender y tener muy claro es que reciben harina subsidiada y también otros insumos como el azúcar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, están queriendo ganar a costa del pueblo y ahí es muy pertinente que los controles y las sanciones
sean pues muy, pero muy drásticos, ¿no es cierto? Controles y sanciones. Bueno, esperemos que así sea. Santa Cruz. En Santa Cruz también se están desarrollando este tipo de operativos de fiscalización. Bueno, informar como Departamento de Defensa al Consumidor por mandato de nuestro alcalde Johnny Fernández y el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, hemos estado haciendo todo el monitoreo en diferentes centros de abastecimiento, tanto municipales como privados, para verificar esta preocupación de la población. Hemos estado viendo que hasta el momento el pan no ha sufrido ningún cambio en el tema precio, se sigue vendiendo a 50 centavos la unidad. El pan empaquetado, como son pan molde, pan de panchito, pan de hamburguesa, el paquete conserva el precio de 10 o 11 bolivianos, que dependiendo a la marca también, que esos precios se están manteniendo hace mucho tiempo. Nosotros todos los días estamos yendo a todos los centros de abastecimiento para monitorear y verificar que el producto no sube de precio. También hemos tenido reuniones con panaderos y ellos han explicado que por el momento no tienen todavía pensado subir el precio del pan. Sí han estado en algunos lugares, hemos visto en algunas ciertas marcas que había un poco una reducción del tamaño, pero no es muy significativo, que ellos también se han comprometido a regularizar y normalizar el tamaño de su producto y tratar de garantizar que ese precio se mantenga. Ellos todavía indican que evidentemente por la temporada la harina ha subido un poco de precio, pero esos márgenes todavía están dentro de los márgenes que ellos lo manejan y que es normal que en esta temporada suba el producto. En otra noticia, esta vez en las últimas horas se ha pronunciado Germán Cachi, quien es ex ejecutivo de Futecra, quien ha rescatado que el gobierno central tenga acercamientos con su sector para tratar el tema de contrabando, ya que la mayoría del ganado sale al Perú. Además, señala que el incremento de 2 bolivianos en el precio de la carne se debe a la falta de diésel y carburante. Está vendiéndose así, ¿no? Entonces, de esa manera la preocupación. Hubiéramos querido traer carne, pollo, queríamos que de res, todo lo de chancho, queríamos, podíamos traer y demostrar por qué ha sufrido los incrementos. Entonces, de esa manera también el precio de la carne, como ex ejecutivo, habíamos dicho con el gobierno que se haga control al contrabando. Entonces, en ese sentido, nosotros una vez más decimos que el gobierno debe continuar con esta incautación o decomiso, como se puede decir, de los ganados que van con dirección al contrabando, porque eso causa desabastecimiento. Entonces, en esta semana sí se ha dado, después de mucho tiempo se ha dado esa incautación. Obviamente ahora se está distribuyendo a los lugares de acogida, eso lo hace la Federación juntamente con la Confederación. Nosotros simplemente vendemos a lo que cuesta el ganado, a lo que cuesta transportar, porque la falta de combustible ha sido efectivo, porque no había el combustible. El diésel, todo camión que transporta carne, ya sea ganado, ya sea fideo, arroz, todo es a combustible de diésel. Entonces ha sido lo principal que ha faltado para el transporte y nos hemos visto desabastecidos. Es por eso también a nosotros nos ha afectado cuando traemos ganado del Beni, de Santa Cruz, no podíamos traer porque los choferes decían no hay combustible. Hace aproximadamente unos 2 lustros que surgió con mucha intensidad el debate sobre el uso de biotecnología. En otras palabras, sobre el uso de semillas modificadas. Bueno, ha retornado esta discusión y en función a aquello ahora lo que se dice que va a resultar en un serio alivio para los productores. Nuestro departamento de prensa nos ha presentado o nos presenta en todo caso una entrevista con relación a este tema. Veamos. Y nosotros continuamos con entrevistas importantes acá en Palenque Televisión, en su informativo de 24 horas, y tenemos que hablar sin duda de los acuerdos que se han logrado con el gobierno nacional a través del sector privado, del sector de la agroindustria. Recordemos que hubo una reunión con el gobierno nacional, con todo el sector agropecuario, el de la agroindustria, en Santa Cruz, en el departamento cruceño, que sin duda se ha vuelto el motor económico de nuestro país, y en el cual se ha llegado a hablar del uso de la biotecnología, la producción de biodiesel, y también de aquello que implica, todo este entorno del uso de la biotecnología. Para conocer más detalles y hablar sobre la implementación de ello, en esta noche vamos a saludar a Jaime Hernández, que es gerente de ANAPO. Don Jaime, bienvenido a las pantallas de Palenque Televisión, a su noticiero 24 horas. Isabel Sarabia lo saluda. Muy buenas noches, Isabel. Gracias por la
por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes. Queremos conocer los acuerdos a los que se ha llegado con el gobierno nacional sobre el uso de la biotecnología desde ANAPO y de otras asociaciones que conforman la Cámara Agropecuaria del Oriente. Ya hace años atrás se venía hablando del uso de la biotecnología. En algún momento incluso se llegó a hablar del uso de semillas transgénicas. Y algo nuevo, novedoso, que también comienza con la construcción de la planta de biodiesel allá en Santa Cruz. Coméntenos. Evidentemente, como usted lo ha señalado, el tema de la biotecnología con el uso de semillas genéticamente mejoradas o transgénicos, como se dice, es un pedido, es un planteamiento ya desde hace muchos años que hemos venido haciendo como sector productivo con la finalidad de precisamente poder tener a disposición esta tecnología para aumentar la productividad, aumentar la producción, garantizar los alimentos para la población y también generar excedentes para las exportaciones. Y en ese sentido es que hemos reiterado, más aún con la coyuntura que tenemos en estos momentos, donde nosotros consideramos que el agro realmente puede hacer una contribución mucho más sustancial en términos de producción, de exportación, de traer divisas, le hemos planteado al gobierno de que para eso es necesario pues, que podamos avanzar con la biotecnología, con los transgénicos, en el entendido de que las diferencias de productividad que tenemos con países del Mercosur precisamente se deben a eso, ¿no? No olvidemos que países como Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, hace más de 20 años que han dado pleno acceso a la biotecnología. Es por eso que, por ejemplo, Brasil tiene más de 100 eventos biotecnológicos de transgénicos aprobados. Paraguay tiene 46 eventos. Y en el caso de Bolivia solamente tenemos un solo evento que fue aprobado hace 20 años. Y que eso refleja el rezago tecnológico en el cual precisamente se encuentra el sector productivo. Nosotros creemos que el tema de la biotecnología es realmente ya de sobrevivencia para el sector productivo. Nosotros vemos de que sin biotecnología va a ser difícil que el productor siga siendo viable para producir granos de soya, de maíz, de trigo, de sorgo, y así, digamos. Y eso se lo está viendo hoy por hoy debido a las condiciones climáticas adversas, debido a la caída de precios que también se están dando en el mercado internacional. Y todo eso pone pues en una situación muy difícil, muy complicada al sector productivo de Santa Cruz, que realmente contribuye de forma importante con el abastecimiento de alimentos para el país. Sin duda es muy importante los detalles que nos brinda para el uso de la semilla transgénica. Sin embargo, hay activistas medioambientales que señalan que el uso de estas semillas transgénicas pues prácticamente quitaría la diversidad productiva que tenemos en nuestro país. En algún momento señalaba, por ejemplo, para el uso, para el tema del producto de la papa. Tenemos más de 60 variedades en nuestro país. Al introducir semillas transgénicas, pues que estaría matando la diversidad. ¿Cuál es la posición que se tiene desde ANAPO con esto con respecto, por ejemplo, al maíz? Nos señalaba la soya, el tema del sorgo. ¿Esta variedad se llegaría a perder? ¿Cómo se la utilizaría? No, de ninguna manera. Por ejemplo, el ejemplo que usted ha dado de la papa, en ningún momento el sector productivo ha planteado de que se avancen con eventos de biotecnología, eventos transgénicos en un cultivo como la papa. Se ha planteado que avancemos, por ejemplo, en los cultivos de soya, de trigo, de maíz y de algodón, que son cultivos sembrados en el oriente boliviano, y de ninguna manera, por ejemplo, se ha planteado para este otro cultivo. Por tanto, nosotros creemos que ahí no hay ningún elemento con el cual se pueda argumentar de que puede generar algún daño a un cultivo tan importante como es el de la papa. Y en el caso del maíz, evidentemente Bolivia es centro de diversidad. Sin embargo, los eventos de biotecnología, los eventos transgénicos, pues vienen para lo que viene a ser la producción de maíz amarillo duro y de ninguna manera para el maíz, por ejemplo, que es el choclero, que es el que se siembra para consumo humano, sino para este otro maíz que va para un consumo animal. Además, a eso hay que sumarle que ya es importante sincerarse de realmente cuál es la situación de producción de maíz en el país, ¿no? Es conocido, es sabido de que Bolivia cubre su demanda interna precisamente con el ingreso de maíz de contrabando que proviene de la Argentina desde hace ya muchos años, y ese es un maíz producido con biotecnología, es un maíz transgénico que ya se lo viene consumiendo a través del contrabando. Por otro lado, también he sabido por declaraciones de dirigentes de pequeños agricultores de San Julián, de Cuatro Cañadas, que ellos están produciendo un maíz transgénico con semilla ilegal, con semilla de contrabando,
¿no? Pero también se está produciendo. 80% del área de estos pequeños productores se asume que ya está utilizando esta tecnología, pero no se la está aprovechando con su potencial productivo, no se la está sembrando de una manera ordenada, responsable, y es por eso la importancia de poder tener una aprobación para que el manejo sea utilizando buenas prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente. Entonces, creo que es fundamental también que haya un sinceramiento respecto a la realidad productiva, en este caso del maíz, en el cual evidentemente el país es un centro de diversidad. Y sin duda lo que nos menciona del uso de semilla transgénica de manera ilegal, sin duda preocupa. Por ello, muy importante la reunión que se sostuvo con el gobierno nacional, que ha mostrado esta apertura al uso de la biotecnología. ¿A qué acuerdos se han llegado? Se ha dicho que se tiene una próxima reunión de aquí a unos días más adelante para continuar evaluando este tema. No, así es. O sea, ha sido una reunión muy, muy proactiva, muy, muy productiva en todo sentido. Se ha mostrado información de parte de la universidad desde un punto de vista académico del impacto que puede representar, por ejemplo, el uso de biotecnología con transgénicos en soya, en maíz, cómo puede contribuir a un aumento en productividad, producción, exportaciones, generación de divisas. Hemos encontrado puntos coincidentes con personeros precisamente del gobierno acerca de estos impactos que pueden llegar a ser así, que el país tanto lo necesita en estos momentos. Sin embargo, bueno, nos hemos dado, o sea, ha establecido un plazo de 10 días para que precisamente podamos hacer un trabajo técnico, jurídico, para que en el marco de las normativas ver cómo se puede avanzar. Y en ese sentido es que pues hemos tenido ya el día de ayer una primera reunión en lo técnico, en lo jurídico, para que precisamente podamos, en el tiempo provisto, poder ya tener una claridad respecto a cómo podemos avanzar con la biotecnología, como lo señalé anteriormente, debemos verlo. Bolivia no puede quedar ya rezagada con el tema de la biotecnología, debe ingresar a la era de la biotecnología con transgénico. Eso es algo ya irreversible por toda la situación que hay en términos de coyuntura económica, en términos de cambio climático. Si realmente queremos tener un país que produzca sus alimentos que son esenciales, como es el caso de la soya, como es el caso del maíz, el trigo, no se puede dejar de lado la biotecnología, sino de lo contrario, corremos el riesgo de no llegar a producir los alimentos suficientes, porque, por ejemplo, el caso del maíz es un alimento fundamental para otras cadenas alimenticias, como viene a ser la producción de carne de pollo, de carne de cerdo, de huevo, de leche, de carne de res. Por tanto, lo que está aquí en juego realmente es el abastecimiento de alimentos para el país en adelante. Incluso en temas de exportación para la competitividad a nivel internacional. Don Jaime, agradecerle mucho por este contacto con Palenque Televisión en su informativo 24 horas. Sin duda, estaremos haciendo seguimiento a las diferentes reuniones y a los alcances que tengan las mismas con respecto al uso de la biotecnología en nuestro país y la posición, sin duda, del sector agroindustrial desde Santa Cruz. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes, muy gentil de su parte por la atención. Nosotros continuamos con mucho más. Cambiamos ahora completamente de información y es que el apoyo a los deportistas bolivianos es muy importante para que nos representen a nivel internacional. El ajedrez también es considerado un deporte muy importante. Al respecto, la empresa Entel es patrocinador del ajedrecista cochabambino Lisael Ticona, de 15 años de edad. Aquí los detalles. La mejor empresa de telecomunicaciones del país y la empresa de todos los bolivianos, tenemos un lineamiento claro. Este lineamiento claro que viene de los estamentos nacionales de nuestro gobierno es de apoyar este tipo de actividades, no solamente de deportistas destacados. Estamos hablando, por ejemplo, de Héctor Garibay, de Jocelyn, obviamente ahora con Licael. Es así que ese lineamiento nos ha llevado a contactar con Licael, con su familia, con sus padres, para poder ser parte de lo que seguramente de aquí en adelante va a ser un futuro exitoso de Licael y obviamente también un brillante representante del país. Yo soy el maestro internacional más joven de Bolivia, soy el actual campeón nacional absoluto y es un gran honor para mí representar a Bolivia. Es un deporte muy fuerte
donde hay variedad, mucha competencia en el mundo. Y bueno, como finalizando, agradecer a Intel por todo por el apoyo que me está otorgando y por confiar en el ajedrez. Vamos a una pausa y cuando retornemos, datos muy llamativos de lo que pasa con los presos, los reos, los encarcelados en Bolivia. Y mucha más información en temas económicos y más. Ya volvemos. Este es un severo llamado de atención para el sistema judicial penitenciario en Bolivia, porque es una problemática que inclusive sale más allá de lo judicial y penitenciario, convirtiéndose en un problema ya de orden social general. El tema de la cantidad de reclusos que existen dentro de los centros de reclusión en Bolivia. En 2022, según datos, había 18.000 internos, como también se los denomina. Ahora, en la actualidad, son, según se ha dicho, 31.500, ¿no es cierto? Una elevación cercana al 90%. ¿Qué nos muestra esto? Uno, retardación de justicia, abuso de la detención preventiva, pero también otro tipo de abusos. Con todo, los datos ahí para tomar en cuenta y seguramente analizarlos a fondo. Hoy tenemos 31.500 privados de libertad. Más o menos ya estamos llegando a los 18.000, 19.000 privados de libertad que están en detención preventiva, de un total de 31.500 privados de libertad. Entonces sigue siendo un porcentaje alto la cantidad de detenidos preventivos que tenemos en nuestros centros penitenciarios del país. Son 8 bolivianos por día que por privado de libertad cada gobernación paga también en su departamento. Santa Cruz, obviamente, con más de 10.000 privados de libertad, tiene un presupuesto fuerte que erogar en el tema de la alimentación. Dispositivos que pueden ayudar que cambien cárcel por casa, pero lastimosamente se ha politizado esta situación. No se piensa en lo que la CIDH observa al Estado boliviano como Estado, no observa al gobierno, nos observa a todos. En otra información, 4 policías investigados por el robo de mercurio en La Paz podrían ser dados de baja próximamente luego de su proceso disciplinario en la institución del orden. 4 policías investigados por el robo de mercurio en La Paz podrían ser dados de baja luego de su proceso disciplinario en la institución del orden. De delitos. Por un lado, mencionar de que ya a través de la instancia disciplinaria se ha iniciado el proceso disciplinario correspondiente, valga la redundancia, y lo que se espera y se proyecta es que estas personas sean dadas de baja en función a todos los elementos que están siendo puestos a consideración de la justicia y que sin duda alguna también van a ser evaluados y analizados en la instancia disciplinaria de la institución policial. Nuevamente, no podemos permitir que efectivos policiales estén dañando la imagen y credibilidad de la institución policial y de más de 38.000 hombres y mujeres que son parte de la misma. Por otro lado, como ustedes bien conocen, ya se ha llevado la audiencia de medidas cautelares, la justicia ha determinado la detención domiciliaria. Realmente es un escándalo lo que la justicia ha determinado con relación a estos 4 uniformados, ¿no es cierto? Mandarlos a su casa con detención domiciliaria. Pero más allá de esto está el otro escándalo, el escándalo mayor. Aquellos que deberían brindarles seguridad a ustedes están robando, se da cuenta, así de simple y de fácil. Y los benefician con detención domiciliaria. En ese sentido, digamos, la baja con ignominia tal vez podría ser lo mínimo, ¿no es cierto? Porque además han sido sorprendidos con las manos en la masa. Pero bueno, veremos dónde avanza esto, porque así nomás está la cuestión en el ámbito judicial y también policial que debería preocupar. Carpinteros en aluminio y también aquellos que se dedican a la venta de vidrios se van a sumar a movilizaciones reclamando por la elevación de precios, dicen ellos, por el dólar. Carpinteros en aluminio y vidrieros se suman a las movilizaciones ante la situación del dólar y la canasta familiar. Este sector denuncia un aumento de 150% en el costo de los materiales que usan. Piden una fiscalización a los importadores.
La demanda de nuestro sector es para que el Ministerio de Economía nivele lo que es del dólar 1. Dos, lo principal que estamos pidiendo nosotros es que el Ministerio, vamos a ir ahora en este momento a lo que es al Ministerio de Defensa al Consumidor, en el cual vamos a pedir que haga una fiscalización a todas las empresas importadoras, ya que estas personas, diremos, han ocultado durante 4 meses en todo este trayecto que ha habido de la alza del dólar, han ocultado en sus depósitos lo que es el aluminio y el vidrio, ¿no? Y de golpe han subido, diremos, más del 150% en el material de nuestro trabajo. Es más, con decirles que hay compañeros aquí en esta misma, a lo que están, los cuales han hecho contrato con algunas empresas constructoras y con algunas casas particulares, el cual ha sido afectada. ¿En qué sentido? En que como ellos han dado un adelanto normalmente del 20% que te da una casa o una constructora, ellos van y compran una parte del material para empezar la obra. Han llevado sus herramientas, todas esas cosas, a empezar a trabajar. Y cuando han querido volver a comprar, ya ni en lo que han cotizado para la obra ha llegado a alcanzar solamente para el material, el cual por haber no cumplido el trabajo, las empresas y las casas se lo han quedado con las herramientas por el hecho de que tienen que cumplir el trabajo. Es más, no se puede poner uno de la plata, seamos realistas. Pero lo que más me molesta es que las empresas no se han dignado por lo menos en avisarte y decirte, ¿sabes, compañero? Va a subir un 15%, tomen precaución en esto. Y nada, simplemente lo han subido al 150% y les ha valido madre. Claro, por ejemplo, el más común que sale en el mercado es el vidrio de 4 milímetros transparente, casi como este vidrio transparente, y el color bronce, que es el color cafecito, que es lo que más se consume en el mercado. Ese, el incoloro de 4 milímetros tenía un coste de 230 bolivianos. Y resulta que de la noche a la mañana, en menos de 3 semanas, ese mismo vidrio llegó a costar 780 bolivianos. Dígame, está costando en realidad. Y es más, tienen la sinvergüenzura de decir esto solamente, esto, porque posiblemente suba más. Entonces, ¿dónde se ha visto eso que te digan, digamos, suba más? O sea, ¿cuánto quiere llegar cada lámina? 1,000 bolivianos. Se anuncian nuevos conflictos en el país. El Magisterio Urbano de La Paz, a través de su ejecutivo Felipe Loza, anuncia movilizaciones para este próximo viernes 23 de agosto en rechazo a la jubilación forzosa a los 65 años de edad y también reclaman el quitar la subvención del combustible, entre otros temas. El Magisterio paseño nuevamente se toma las calles a falta de respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores del país. A ausencia de una dirección revolucionaria como es la Central Obrera Boliviana, las confederaciones, el magisterio convoca y hace un llamado a todos los sectores, a todos los trabajadores del país, sumarse a esta lucha que el magisterio va a encarar nuevamente, una lucha por, primero, rechazamos la intención de levantar la subvención de los hidrocarburos. ¿Quién tiene que asumir esta responsabilidad? Es el gobierno central, expulsando a las grandes empresas transnacionales que se llevan más del 80% de nuestros recursos naturales. Y a los bolivianos nos dejan menos del 20% y los bolivianos tenemos que disputar por este 20% realmente por migajas. Es en ese marco, el magisterio, reitero, nuevamente retoma las calles. Este viernes 23 de agosto la concentración será en la Casa Social del Maestro a las 2 de la tarde. Estamos en contra de la 035, más al contrario, los trabajadores indicamos queremos jubilarnos, pero queremos jubilarnos con una renta que nos permita vivir como seres humanos. Conflictos en puertas, entonces, en relación a aquello, los profesores están dispuestos a dar dura pelea. Entre otras cosas también, se van a movilizar, dicen, este viernes a las 14 horas, ante la crisis que vive Bolivia. Pero bueno, dicen ellos que las clases van a ser normales. Alternativamente, pero no descartamos otro tipo de medidas más duras, porque día que pasa están tocando la puerta del magisterio los otros sectores. Este viernes participan los médicos, los jubilados, maestros y otros sectores más. Entonces va en ascenso. Una vez más nosotros ratificamos, no estamos haciendo gimnasia sindical, como lo hacen algunos sectores, viendo las elecciones 2025. Nosotros ganamos las calles como de costumbre en función a las necesidades que tiene el magisterio. Obviamente que respaldamos a todos los compañeros que están ganando las calles, pero con objetivos totalmente claros en función a su necesidad. Se están cesando las fuentes de empleo. Todo en realidad ha subido, pero yo ratifico una vez más, Arce Catacora gobierna para los poderosos de este país, para los empresarios privados, para los banqueros, apoyado por Juan Carlos Guarachi. Eso es totalmente extraño lo que está pasando. Y se han olvidado
de todos los que aquellos que no tienen trabajo y los que tenemos son salarios miserables. Por eso esto no va a parar, día que pasa se profundiza, no hay gobierno en Bolivia, Arce Catacora está pensando en su reelección, olvidándose de los pobres. Por eso que el magisterio, después de un análisis, hemos definido ganar las calles este día viernes a partir de las 3 de las 2 y media de la tarde, la concentración Casa Social del Maestro, donde participa Ciudad del Alto y provincias. Ahí vamos a demostrar una vez más el descontento que tenemos. Basta de que en Bolivia estén atropellando con la economía de los más pobres. Cambiamos completamente de información. Surgen críticas a la urbe alteña. Al respecto, el secretario de Gestión Ambiental, Gabriel Pari, ha cuestionado que no exista la cultura de higiene en la urbe alteña, en la ciudad del Alto, debido a que lugares cercanos al Consejo Municipal, la población los ha convertido en baños públicos. Es muy lamentable, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la limpieza correspondiente todos los lunes, hacemos el lavado con el agua. Como verán, mire, imagínense, ¿no? Aquí rápidamente empiezan a convertirlo en urinario. Yo no puedo, digamos, controlar pues las 24 horas. Al pasar, fíjense, ahí hemos colocado un contenedor. ¿Y qué ha pasado? Ese lugar igual ya lo han convertido urinario. Eso implica de que hay mucha población transeúntes que convierten en urinario este lugar. Entonces yo pido a esos transeúntes, a esas personas, un poquito pues de, ¿qué se puede decir? De cultura, de higiene, ¿no? Nada más, ¿no? Porque de esta manera vamos a, digamos, mejorar. Pero si ellos no me ayudan, bueno, va a haber siempre las quejas correspondientes, ¿no? Oreja de Mono, Plaza de Luz Chabotas, este detrás del Consejo y detrás de la FEJUVE o del COR. En esos lugares hacemos el lavado correspondiente. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de la ciudad del humo en Brasil, Portobelo. Vamos a decir por qué. Ya volvemos. Y también información en Farándula, los detalles del divorcio de Ben Affleck y también Jennifer López. Los vamos a ver al retornar, no se vayan. Llegamos ya a la recta final en esta edición, la primera de su noticiero 24 horas y ya sabe que el reencuentro con mucha más información será en nuestras siguientes ediciones, aquí por Palenque TV. Muchísimas gracias, Mariel. Amigos, como siempre, un placer haber estado en sus pantallas. La información se actualiza cada hora aquí en Palenque TV. No lo olvide, nos reencontramos en la edición central. Permiso. Que tenga buen resto de jornada. Permiso. Inicia el empadronamiento rumbo a las elecciones judiciales. El director del CERESI informó que en La Paz existen 23 puntos de atención habilitados. El presidente Luis Arce envió al Tribunal Supremo Electoral las 4 preguntas para la realización del referéndum con resultados de aplicación inmediata y vinculante. La nota presidencial fue remitida en el marco de la Ley de Régimen Electoral. El vocal del Tribunal Supremo, Tawichi Tawichi Quispe, afirmó que el informe técnico sobre las preguntas del referéndum será entregado en un plazo de 72 horas. El Servicio Departamental de Cochabamba descartó el caso sospechoso de viruela símica en este departamento. El paciente tenía varicela. Caso respiradores chinos. El fiscal general del estado señaló que no se recibió ninguna solicitud de la defensa de la exministra de salud Heidi Roca para anular el proceso penal por su delicado estado de salud. 5 militares solicitaron someterse a proceso abreviado dentro del proceso investigado por el caso Golpe de Estado 3 del pasado 26 de junio. En el panorama internacional, Brasil, los incendios en la Amazonía sumergen a Portobelo en una nube de humo.